renuncia al hecho de ser testigo de nuestra propia creación, como una colectividad, como una sociedad, como una humanidad, como partícipe de esta época y de épocas anteriores, ¿no? Hace referencia a lo que dejamos como legado, como construcción, como producto de nuestro trabajo, en fin, de todas las cosas en las que nos involucramos desde donde quiera que estemos y participemos como parte de la humanidad. Entonces, somos testigos de lo que hacemos y hace énfasis en el hecho de que estamos, participamos, morimos, solamente es temporal, por eso la piedra, porque permanece, va más allá de nosotros, estas piedras son muchísimo más viejas que nosotros, ¿no? Y de pronto les ponemos nuestro trabajo, nuestra mano, nuestro deseo, que es el impulsor de todo esto. La perfección geométrica es una creación abstracta de la imaginación del hombre y constituye la base de las grandes obras de la ingeniería humana. Expresa los cimientos de la construcción de una sociedad ideal en la que los hombres realizan sus ambiciones y sus sueños más profundos. El grupo de personajes que aparece venerando a estas tres formas geométricas es metáfora de la sociedad ideal que contempla su organización básica, sin embargo, asume su condición mortal y deja ese legado para la construcción de un futuro. Los testigos que rodean estas tres figuras primordiales son representaciones de esa humanidad expectante y efímera que las observa admirada de su efectividad. Las generaciones pasan y estas tres formas que aparecen en todas las grandes civilizaciones permanecen. El hombre da testimonio de la existencia de las tres formas elementales, pero pasa. Su destino es desaparecer frente a la permanencia de los tres elementos. Ojo de los males que la piel nos colocaron la cruz sobre la frente. ¡Ay, qué piedras antiguas ocultan las voces de la curandera que sonó en la ceniza, que aúlla en el viento el crujir la madera! Hay poeta que despiste así, domesticar el dolor por sobre el fuego, tumba de las flores de alelí, como el presagio en color que hubo en el cielo poco a poco.